La primera presencia del líder histórico Fidel Castro Ruz en la Asamblea General de Naciones Unidas nos remonta a la tarde del 26 de septiembre de 1960. De Verde Olivo se presentó en el plenario de dicho organismo multilateral para pronunciar un vibrante discurso que hizo historia. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Desaparezcan las colonias. Desaparezca la explotación de los países por los monopolios. Y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso. Su alocución en el recinto neoyorquino despertó enorme expectativa al desarrollar ideas acerca de la paz, la lucha contra el colonialismo y el imperialismo, el desarme nuclear, la explotación de los pueblos y especial impacto tuvo su reclamo de que la República Popular China ocupara el escaño que legítimamente le correspondía en la ONU. Los señalamientos del comandante en jefe se convirtieron en ejes de trabajo, de acción, y en torno a ellos encauzó su pensamiento y el actuar de Cuba y su revolución con los pueblos del mundo. En tres ocasiones más regresó Fidel al podio de la ONU para, con el mismo fervor y espíritu revolucionario, exponer la verdad y la realidad de los pueblos y fulminar, en pleno suelo norteamericano, al gobierno estadounidense, los verdaderos responsables de los principales males que aún hoy sigue enfrentando la humanidad. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. Queremos un mundo de paz, justicia y dignidad, en el que todos, sin excepción alguna, tengan derecho al bienestar y a la vida. Muchas gracias.